También un vecindario al suroeste de Houston está implementando una iniciativa digital para que los residentes reporten esas incidencias delictivas de esa comunidad. Se trata de un documento de Google para que de forma anónima la gente pues reporte si hay algún crimen o un tiroteo en su área. Sin embargo, la policía pide que todos los crímenes deben de ser reportados oficialmente. Edgar Olivares con más detalles. José fue víctima del crimen en el área de Sharpstown. Inmediatamente dio parte a las autoridades. Lo reporté inmediatamente porque sí, me golpearon y también, bueno, yo también tuve, me defendí un poco, pero como quiera sí, me llevaron mi cartera. Pero otras víctimas no reportan los crímenes. A ella le robaron su bolso en una tienda de autoservicio. ¿Usted reportó el crimen a la policía, no? ¿Cómo no? No lo hice. No sé, le digo que me quedé como, no sé, lo único que quería llegar a mi casa porque tenía una tarjeta de banco de mi hija y lo que me interesaba era llegar corriendo para que ella la cancelara. Como Rosa, muchas personas son víctimas o testigos de crímenes, pero no reportan. Las razones pueden ser diversas. Mi amor, mucha gente no se anima a ir a la policía a reportar un crimen porque tienen miedo de que sean acosados o que la policía no haga nada. We would gather crime reports and forward them to the police. Phil Kenetka dice que en su vecindario nació la iniciativa de llenar un formulario de Google Documents para obtener información de personas que ya no reportan crímenes y enviar esa información a la policía de Houston. Porque dice, los vecinos consideran que el proceso de hacer reportes con la policía puede ser largo y frustrante. There is a need for people to report crime. Aún así, pide a los vecinos que llenen también reportes oficialmente para que la policía vea las estadísticas reales del crimen y refuerce el patrullaje y la vigilancia. En el suroeste de Houston aplauden la iniciativa, pero también dicen reportar a la policía debe ser una prioridad. Que por favor vayan a la policía y lo denuncien y que no tengan miedo. Por su parte, la policía de Houston dijo a Telemundo Houston que debe ser prioridad llenar un reporte de policía ante cualquier crimen. No importa el estatus migratorio de las personas, sean víctimas o testigos. Los reportes ayudan a la policía a saber qué está sucediendo y tener estadísticas. Además, la policía hace un llamado a la población para trabajar juntos y tener vecindarios más seguros. Interesante, Edgar. ¿Será ese formato lo puede llenar pues cualquier persona? María Fernanda, en este caso en particular, ese formato se hizo solo pensando en el vecindario de Maplewood. Ellos querían que las estadísticas particularmente de su vecindario llegaran directamente a la policía de Houston, pero dicen que podrían inspirar a otros vecindarios justamente a tener esa misma iniciativa de llevar sus propias estadísticas a la policía de Houston. Bueno, Edgar, esta otra pregunta también nos saltó, ¿verdad? ¿La policía podría entonces procesar la información de este tipo de documentos? Se lo preguntamos directamente, Ingrid, a la policía de Houston. Ellos dicen, por supuesto que no vamos a rechazar información. Si la gente nos da información de algún crimen que ocurrió en su vecindario, la hora que ocurrió, el lugar, si presentan información sobre alguna evidencia, definitivamente la vamos a tomar en cuenta, dicen, para poder esclarecer los crímenes. También me comentan que serán los detectives quienes van a determinar si la información la van a poder utilizar en una investigación o no, pero esto lo pueden incluso conectar con diferentes crímenes que hayan sucedido en un solo vecindario. Así que siempre es útil la información, pero lo que recomiendan es hacer un reporte oficial. Es lo que tengo en vivo desde el Departamento de la Policía de Houston en Sharpstown. Edgar Olivares, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti. Sí, Edgar, y nosotros repetimos también ese último consejo, hay que hacer esa denuncia a la policía. Y precisamente esto nos lleva a la pregunta del día, Ingrid, ¿cuál sería la razón por la cual no se reporta un crimen del que se es víctima o testigo? ¿Y tú qué dices? Nuestras cámaras salieron a las calles para conocer precisamente la opinión de nuestra gente. Aquí lo que nos comparten. Hay veces la gente no habla porque no tienen documentos y piensan que no tienen ese derecho ellos de reportar lo que les pasa. Pero la policía está para, tengas o no tengas, hacer el reporte. Yo creo que esa es decisión de cada quien, ¿no? Y pienso que deberían hacerlo, pero si no lo quieren hacer, pues es decisión de ellos. Pues yo pienso que por miedo o algo.